Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Suite. Amigos, en esta ocasión les traigo una actualización rápida de el problema que está pasando Huawei con Google. Ya recuerden que lo vetó, que no le va a dar Android. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que está pasando? En más concreto con el gobierno de Estados Unidos, ¿qué es lo que sigue? Bueno, recordemos que el problema empezó porque Donald Trump acusó a Huawei de espionaje, de que sus dispositivos estaban pasando información al gobierno de China. Todos sabemos que esa es una excusa para, obviamente, poder empezar la guerra, ¿no? Por algo la tenía que empezar, pero bueno, esos son otros términos que nosotros no vamos a usar. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, recordemos que Trump dijo que Huawei no podía vender sus dispositivos en Estados Unidos. Después les dijo a los fabricantes de Estados Unidos o a la gente que trabaja en Estados Unidos, las empresas, que no podían tener ningún contacto con empresas de China. Entonces, por eso suscitó el problema de que Google, que es una empresa estadounidense, los veta, no les va a dar actualizaciones, no les va a dar Android, les dice que les va a quitar Android. Ese es lo que está pasando en específico, la bomba que explotó. La actualización al día de hoy es que creo que el problema lo tuvo más Estados Unidos que lo que fue Huawei. Huawei salió a decir que no los necesitaban, que los estaban subestimando, que estaban subestimando a su empresa. El que fundó Huawei. Y ¿qué pasó? Que la bolsa de valores empezó chistoso, porque Huawei empezó a subir en la bolsa de valores, a crecer, pero al contrario, las empresas estadounidenses empezaron a perder, más que nada Google, Android, que fue la que lanzó la bomba. Empezaron a perder en la bolsa de valores, se empezó a bajar y empezaron a tener muchos problemas. Entonces Trump, aparte que el gobierno de China les dijo, el gobierno de China tiene unas tierras que el presidente de allá, o el emperador, o no sé qué sé cómo se llame, el mandatario más grande de ahí, dijo que tiene unas tierras especiales donde supuestamente se saca todo el material mineral, o no sé cómo se llama, para poder hacer los dispositivos. Es decir, los celulares que tú tienes tangible en las manos, el 50% sale de allá. Esta información es, ahora sí yo la paso de boca en boca, no, yo no me la saqué, estoy más o menos trayéndole la información actualizada de lo que está pasando y de lo que se está diciendo. Más que nada amenazó a Estados Unidos que si seguía con esto, esas tierras no las, o sea, ya no les iba a vender ese producto. Ellos tienen el 50% de ese material, el otro 50% está regado por el mundo, pero para sacarlos, o para ahora sí que para explotar la tierra, habrían desastres ecológicos muy importantes. Entonces pues no se puede, o sea, no es tan fácil hacerlo. Entonces Estados Unidos como que la pensó, dijo, ah, caray, estamos bajando en la bolsa de valores nuestras empresas, ellos están subiendo, a que la bomba debía ser para Huawei, pues no, fue al contrario. Entonces sale Estados Unidos y les dice que les va a dar, o sea, muy amablemente les dijo que les va a dar una prórroga de 3 meses para que puedan ahora sí que organizarse ellos, organizarse la empresa de Estados Unidos, o sea, como ir quitando ahora sí que poco a poco los lazos. Entonces les da 3 meses para que le sigan llegando durante esos 3 meses las actualizaciones, sigan teniendo los productos de Android y que no pase nada. Pero en realidad, pues como que sí la vio pesada Estados Unidos, la vio pesada Donald Trump, no es tan fácil. Recordemos que Huawei ha venido ganando mucho terreno, o sea, si Apple dominaba, de ahí al segundo lugar era Samsung, el tercer lugar indiscutiblemente era de Huawei, pero en las últimas temporadas estábamos viendo cómo Huawei venía inclusive dejando un poquito atrás a la empresa de Samsung y rivalizando directamente con Apple.
Entonces, pues bueno, les da la prórroga y sale Huawei y los manda por un tubo. Les dice, ¿saben qué? Nosotros no ocupamos de su prórroga, nosotros no nos interesa su prórroga, no queremos, no la aceptan, los mandan por un tubo, no quieren la prórroga y lanzan su nuevo celular, que son los Honor, sus nuevos celulares, dispositivos que van a salir en... Pero para esto, ¿cómo está la cosa? O sea, le está saliendo el tiro por la culata de Estados Unidos, porque ya más o menos anunciaron un poquito y dejaron ver que viene un sistema operativo hecho por Huawei, donde obviamente ya no, esto no es nuevo, ya lo habían dicho, ya había, creo que inclusive fotos, pero van a hacer su sistema operativo que se va a llamar, todavía no se sabe bien cómo se va a llamar, pero más o menos se va a llamar Hongmen o Kirin OS. Todavía no se sabe el nombre que va a traer, pero son los nombres que se están ahora sí que escuchando más fuerte. ¿Qué puede pasar aquí, amigos? A mí, como está corriendo la situación, siento que podríamos estar ante un nuevo rival de un sistema operativo que es Android. Podríamos estar ante un nuevo rival a la altura. ¿Por qué? Porque si ellos presentan su sistema operativo y es muy viable, o sea, es un buen sistema operativo, obviamente al principio no va a ser bueno, pero lo van a estar actualizando en friega. Cada mes yo creo que lo van a estar actualizando. Pero podría ser que esto que acaba de hacer Google, que acaba de hacer Estados Unidos, le dé pie a tener un nuevo sistema operativo que esté a la altura de Android. ¿Por qué? ¿Por qué puede pasar esto? Bueno, primeramente tiene los ojos, el mundo puesto los ojos en Huawei. O sea, si querían, ahora sí que para lanzar su sistema operativo querían más público, pues creo que es lo mejor que pueden hacer, es lo que está pasando, lo mejor que les pudo haber pasado, porque pues no ocupan publicidad, ya la publicidad ya la tienen, la gente está en espera. Segundo, más tardar en antes de que termine este año, van a salir con su sistema operativo, van a quitar todos los sistemas operativos que están de Android. Me imagino que nos va a llegar la actualización a todos, todavía no se sabe, lo que se sabe es que sí va a llegar la actualización quitando Android completamente y dejando el nuevo sistema operativo. Todavía no se sabe, amigos, yo los voy a estar actualizando como vayan surgiendo los problemas y las soluciones, lo que salgan a decir. Pero si presentan su sistema operativo, lo tendrían todos los celulares Huawei, lo tendríamos nosotros. Dices tú, bueno, pues que no tendré Android, no importa. Creo que este sistema operativo que están haciendo es híbrido. ¿Qué significa híbrido? Bueno, pues que es como libre. Es decir, puede tener instaladas las aplicaciones inclusive de Android. Obviamente como tipo pirata, pero que soporte las aplicaciones de Android. Tú sabes que hay muchas aplicaciones que no están en la Play Store y tú puedes descargar e instalar. Entonces este sería un programa híbrido que tendría de todo, pero ellos prometen que este programa es más fluido, este sistema es mucho más fluido que el mismo Android. Si sacan ese sistema operativo y les funciona, y la atención, el público, la publicidad que se está haciendo, podemos estar ante un nuevo rival de Android. Y eso le puede salir el tiro por la culata. ¿Por qué? Porque China no es un rival fácil para Estados Unidos. O sea, no es México que nos impone todo lo que él quiere imponer, ¿no? No lo impone. Si nos impone el muro y lo tenemos que pagar, lo vamos a terminar pagando. Que por mí que se vaya por un tubo, pero a China no. China tiene un poder armamentista muy importante, muy fuerte, a la altura de Estados Unidos o inclusive superándolos. O sea, no se puede poner como con México. Ahí sí se pone al tú por tú con un país que es igual de potente que él, que tiene el respaldo de Rusia y otras, el BRICS, creo que se llama el BRICS.
que ustedes búsquenlo, el BRICS es la nueva orden mundial, cómo va a quedar después. Pero bueno, esa es otra cosa, luego les traigo un video de hablándoles de eso. Así es que ese es lo que está sucediendo en la actualidad. Apple puede estar en riesgo de perder, de bajar valorización de su empresa. Todas las empresas estadounidenses pueden estar en riesgo de bajar, pero si Huawei, ahora yo veo el panorama muy diferente. Creo que al contrario, si ellos logran poner su propio sistema operativo, sus celulares que son muy chingones, que están a la altura de cualquier celular, están muy buenos sus celulares, y logran poner su sistema operativo, adiós Android, estamos hablando que se convertirán en empresa number one. En procrear, en obviamente, ¿quién no le va a comprar su sistema operativo? Si funciona, sería el rival, sería como si saliera un rival de YouTube, que no lo hay en la actualidad, no hay un rival de YouTube, saliera un rival de Facebook. Entonces, ellos mismos, Estados Unidos mismos, impulsaron, creo que están impulsando la carrera de Huawei. Creo que esto, en lugar de perjudicarle, les va a beneficiar. Y ya la vieron durísima a Estados Unidos, por eso les dieron el aplazo de 3 meses. Como que como que sí se están echando para atrás los de Estados Unidos, pero Huawei ya no quiere. No quiere su ayuda, no ocupan de ellos. Dicen que no se preocupen, les valió más lo que pasó. Iban a presentar su nuevo celular. Lo presentaron, sus nuevos celulares. Dijeron que Huawei que Estados Unidos los está subestimando. Así es que esa es la información que está hasta el día de hoy. Yo no les traje cosas técnicas ni cosas por el estilo. Más o menos les estoy narrando qué es lo que está pasando. Así es que si hay memes en Facebook, inclusive está un meme que dice, compro celular como Huawei P30 Pro, en 100 varos. Aprovecha antes de que baje a 50 pesos. Entonces, no se desesperen. Si ustedes tienen un celular Huawei, no lo vendan. Es un error. Creo que el día de mañana nos va a beneficiar a todos. Así es que podríamos estar, o sea, no me quiero adelantar ni mucho menos, pero podríamos estar ante una nueva era, un rival muy potente, que no es en Estados Unidos, sino de China. Y si logra eso China y se consolida, olvídense, o sea, Estados Unidos de por sí le está, ustedes saben que Estados Unidos está perdiendo la guerra comercial, hay más productos chinos que estadounidenses, entonces por eso la economía estadounidense se volvió tan fuerte, tan poderosa. Pero bueno, ese les voy a traer un nuevo video tocando ese tema. Y ya voy a terminar este video porque como me extiendo, no sé por qué hablo tanto, pero digo puras tonterías. Bueno amigos, pues eso sería todo por el video de hoy. Están más o menos actualizados con lo que está pasando. Cosas más, cosas menos. Es todo lo que quería tocar en el tema. Y aprovechando el bug, recuerda que yo tengo un canal secundario donde voy a subir videos de gameplay. Así es que si quieres seguirme, se llama Sweet Gamer. Aquí está. Inclusive hemos crecido de ayer a hoy. E íbamos en 50, en 49. Hemos crecido 4 o 48. Hemos crecido 4 o 5. Y muchas gracias a la gente que se está suscribiendo. Ya somos 4,552. Recuerden, también hay un sorteo en progreso. Ahí por si quieres informarte, busca en mi canal. Está el penúltimo video, el video antes de este. Subí un video de un sorteo. Estamos sorteando 3 tarjetas de 100 pesos de Google Play. Son 3 diferentes ganadores. Ahí en el video te explico, velo a ver. Y a ver si te gusta. Ay, mira, se suscribió uno, creo. Bueno, sin más por el momento me despido. Recuerda, yo soy Sweet. Si te gustó el video, dale like, suscríbete al canal para ver más videos como este y activa la campanita, ¿sale? Bueno, nos vemos a la próxima. Bye.